Mi cuñado dice que empecemos una partida con razas personalizadas, a ver qué pasa. Y me dijo que jugase con una que no haya creado nunca, o sea, que no haya jugado nunca. Así que finalmente elegí Lumeris, que no nos toque nunca. Y vamos a ver qué opciones tienen. Para lo cual vamos a hacer primero una partida para ver sus rasgos. Y luego vamos a ver cómo podemos personalizar la raza para sacarle más partido. Sure. The four Vale. families. Entonces. Uf, qué pesado ya. Bueno, no quiero. Bien. Usa polvo para colonizar en vez de colonizadores. Puedes negociar o comerciar con puertos avanzados mediante diplomacia. Bien. Tienen unos ciudadanos que les dan bonos en batallas terrestres. Imagino que será para defender mejor. Los rivales no pueden bloquear rutas. Bien. Optimistas, más sondas. Algunas tecnologías iniciales. Más sedes comerciales. Menos inflación. Y menos impuestos. Bien. Vamos a ver sus tecnologías. Aquí. Bueno, vale. Las de naves siempre aparecen como raciales, simplemente porque son naves únicas. Así que no me voy a parar. Vale. Esto de aquí. La versión de ellos da por facciones amistosas, o sea, para que haya pacifista. O sea que tienen algunas influencias ecologistas. No me llama mucho, pero ok. Luego por aquí abajo, ninguna racial. Bien, por aquí. No hay. Vale, esta es de mecánica. Más comida, ecologista. Y mejora de Arraquio. Seguro que es racial solo por esto, así que nada. Nada por ahí. Luego por aquí debería haber varias. Tenemos esta. Que da un montón de bonos a polvo. Y esta da un intercambio mejor de polvo, industria polvo, en vez de ser 50-75. Bien. Y estas. Yo creo que es que tiene más dos en vez de más uno. Vale. Vale, esto es simplemente porque da polvo, entiendo. Y esto. No sé muy bien. Es único de ellos también, pero raro. Muy raro. Vale, y luego por aquí. Ninguna racial. Esta dice que sí que es racial. Pero. No veo por qué motivo. Y ya está. O sea, realmente de mecánicas. Casi no hay. Está este de aquí abajo, no sé muy bien por qué. Y listo. El resto son todos de. El resto son todos de la visual, no de la mecánica. O sea que deberíamos tener bastante libertad. Vale. Entonces vamos a ver cómo tuneamos. Nueva partida. The families Y a want you. partir de ellos, crear una personalizada. Ok. Vale, realmente. No se me ocurre tampoco mucho que mejorar en cuanto a la afinidad visual.
No sé si el coro sombrío podría estar interesante, pero como no sé muy bien yo creo que simplemente lo voy a dejar así, de momento no voy a mezclar mucho más y simplemente vamos a especializarlos más de lo que vienen de serie. Entonces, planeta natal terrestre no me convence, prefiero uno más árido o sabana tal vez. Más barato y me da más polvo, sin perder mucha producción de comida. No sé la diferencia entre estepa y sabana, la verdad. Boreal sé que es frío. Vamos a verlo rápidamente, venga. Commerce, baby. The lifeblood of this and any other galaxy. Sabana. Vale, de gobierno está puesto República. Pero creo que voy a cambiar por Federación para poder tener más sistemas y hacer una expansión inicial más rápida. Esto lo voy a dejar así porque no sé muy bien qué otro le podría venir mejor a ellos y no quiero cambiar la visual, que es la que hemos visto que tiene más tecnologías. Y ahora vamos a retocar esto. Bueno, la facción tal cual está definida, vemos que sería ilegal. Va. De hecho, me puede valer este icono ya. Nah. Este. Vale. Política. Pacifistas. Sí. Y luego. Antibelicistas, si es que hay. Antimilitaristas, eso es. ¿Y dónde estás que hacen? Eso apoya paz. Vale. Pues. En realidad estaba pensando en ponerle algo de religioso. Bueno, venga, dejo esto, que parece que va bien. Irá bien. La parte que no me acaba de encajar mucho, a lo mejor, es esta. Si voy a tener muchos bonos a ecologistas y no quiero. O si quiero. Nah, yo creo que no tengo por qué ir a ecologista. Podría poner que los ecologistas se pasen a pacifistas. Vamos a ver dónde está. Todo va a paz. Bien. Y luego aquí. Suele pasarme que la población es la que menos me impresiona al final. Es decir, ¿para qué voy a pillar banqueros? Ah, vale, porque esto es mucho más caro.
Bueno, vamos viendo. Aquí tenían puesto buscadores de polvo. Más polvo en fértil. Vale, esto me favorece si voy a terraformar mucho hacia el final. Pero también podría poner los de estéreo. Y así tener planetas que me den más polvo sin perder mucha comida. Más 5 de polvo en estéreo. También está bien. Bueno, va, no lo cambio. Y acumulación, al menos tal, pacifistas. Vale, porque dan buenos a las empresas. Vamos a ver el resto. Pero creo que esto tampoco lo voy a cambiar. Vale, nada. El de mercado. Que además me da lo de ignorar bloqueos de ruta, que eso está muy bien. Muy bien. Y esta va a ser la parte que, nada, que creo que voy a poder retocar más. Bueno, en población me dice que debería poder poner 10 más. 10 más. Pues si es así. ¿Dónde estaba? Este. No. Más 2 a todo en la población o más 1. Pues mira, este parece interesante. 60-60 la población y producen más de todo. Bien, los ciudadanos me sobran. Esto sí que está bien. Esto es para colonizar Mediterráneo. Me sobra bastante. Menos inflación. Vale, te lo compro. Esto me sobra. Eso bien. Esto es para tener diplomacia rápida, pero lo puedo investigar, no pasa nada. Optimistas creo que también me sobra. Y eso lo podemos dejar. Vale. Población menor inicial. Alguna guay he de tener. Veamos. Eider suena bien. Remanentes suena bien también. Pero más 5 no está muy, muy bien. Vale, creo que voy a ir con Eider. Vamos a ir revisando, pero así me dedico a tener la principal y en los gaseosos meter Eider y fuera. Vale. Luego. Eso lo ponemos igual. Esta está mejor y es más barata que la de ciudadanos felices. Esto podría estar bien, pero pretendo utilizar muchas naves. Vale. Economía, tenemos 5.
2,5, no va a haber mucha opción, pero vamos a regresar, que igual encuentro alguno que me llame. Vale, este está muy bien. Este no lo tengo ya. No. Podría ser interesante. Eso está muy bien. Vale, así me paso por 50, entonces, ¿qué vamos a quitar? Podemos quitar Eider, que tampoco es tanto bono. Y mi población ya me da mucho. Podríamos quitar la felicidad y gestionarla manualmente. El de los impuestos... No estoy seguro de si me va a ser útil o no. Negociadores subió mucho. Y el último es 40. 10 y así son. Claro, es que aumenta mucho el coste y no aumenta linealmente el bono. Así que lo voy a dejar así. Y romper este bloqueo, este sí que sí. Vale. Vale, creo que podría pillarme un defecto de 15 y con eso lo dejamos redondeado. Eso sí que no. Vale. Vale, esto me da bastante igual. Vale, pero no me puedo pasar por culpa de la cuenta. Vale. Pues de 15 no hay. Y si cojo 25 me casca las cuentas otra vez. La otra opción es quitar uno de 15. O puedo quitarme el de negociadores y pillarme un malus de 5. Y depender de todo el comercio para sacar la pasta, uno de los sistemas. Vale, así que malus de 5. Cobarde suena bien, voy a luchar un poco, no debería tener problema con... Ah, o si no este, que siempre fue de mis favoritos. Porque tiene una parte positiva. Sí, venga. Vamos a dejarlo así. Avisa cuando estás. Ya estoy. Vale, te mando invitación. Adelante. Mierda. ¿Qué pasó? Nada, que le estaba dando un botón pero no estaba haciendo lo que yo quería que hiciese. ¿Te llego? Sí.
Sanatorio no, gracias. Ahí estamos. Chinches. Cuidado con las chinches. Great name. Ay, creo que era la lista. Sí, vamos, vamos. Chinches peligrosas. Tendré que comprar un cargamento de insecticida en el mercado. Habrá que traer, seguramente sean de partir cara a esa gente. Come gente. Ese es el plan. Comerse gente. Yo tenía de a qué historia aspiro. Yo que aspiro a saber qué tal funcionan los colegas. La victoria es cuando empiezan a avisar de no sé quién va a ganar, abres el cacharro y el que te esté más cerca. La historia está cerca. Es el momento de ir a por esa persona. Te dan dos avisos antes de que gane la gente. Enhorabuena, estás jugando con contenido nuevo de Endless Space 2. ¿Qué dices? Pues seguramente que hay cosas que tengo yo que tú no tienes. Dark Matter. Sí, son misiones adicionales. Costaba 2.50 o algo así. Ah, no sabía. Sí, fue. No sabía que había cosas. Sacaron dos de misiones para Endless Legend y para este. Que yo creo que son el colofón, en plan, punto y final. Vale, vale, pues no tenía idea. Anomalías, ¿eh? ¿Y ahí qué tenemos? Cero anomalías. Puedo subir un pecado el volumen, yo pensaba que iba a estar muy alto. Pues te vas a ir con la exploradora a buscar nuevos mundos. Esto está siendo. Está siendo lo fácil. Vamos a empezar por lo difícil: cambiar el nombre del planeta acá. Tengo recurso del ojo descubierto, ¿por qué? Pues porque no es un planeta que lo tiene. Sí, pero no he hecho nada. O sea, siempre, no me he movido todavía. Siempre te indica los que tienes en el sistema natal. Es normal. Ay, mierda. No, pero la cámara no se movía con la W. Mierda. No, con las flechas. O con los. No, de hecho con las flechas, con los bordes. O arrastrándolo, sí. Ah, vale, sí, arrastrando. Arrastras cómodo, sí. Qué bueno, más cómodo hacer así. No, qué fácil. Joder, no me acuerdo cuánto que tenía esto, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. He empezado. Buah, he empezado muy bien. Ah, esto ya lo tengo para. Qué bien, qué bien. Vale. Entonces me hace falta esto de primeras. Espera, que solo tengo un camino. No me tengo que matar. Y ya. ¿Solo tienes un camino? ¿Qué es este? Ah, forma de anillo. Vale, bien. Perfecto. Vale, lo de siempre, correcto, entonces voy a empezar también con lo de siempre. Creo que me queda muy claro con qué empezar, siempre dudo si empezar con... Tampoco sé bien qué da, por ejemplo, a ver si me sale ese... Ah, no, ya, sí. Olvídate, ya lo he visto. Nunca sé si empezar con industria o si empezar con comida. Estos tíos son muy graciosos. Empiezan con los pacifistas gobernando, acompañados de los belicistas. ¿En serio? Sí, sí. Pero eso lo puedes modificar tú. Los partidos iniciales. Igual sí. ¿Y por la afinidad? Igual sí, igual depende. O sea, depende de las dos afinidades que le pongas, ¿sabes? No, porque yo le puse. Ecologista suma pacifista e industrialista suma pacifista y están gobernando a los militaristas igual. Así que ni. Pues yo empiezo con ecologistas e industrialistas, que es lo que quería. Bueno, da igual. ¿Así? De hecho, ni siquiera sé qué leyes me aportan nosotros. Menos coste en las naves. Lo que importa de los ecologistas es que su básica es buenísima. Que te permite colonizar todo. Ya, I know. Cuando quieras pasa turno. Estoy pensando que subirme de primera tecnología. Vale. No sé, creo que voy a empezar. Esto me da. Uff.
Es que no la reconstruí rápido. No, vamos a empezar con esto. Venga. Uy, espera, que no hemos puesto mi héroe, pero bueno. Venga. Ya está. Bueno, cuesta pasar turno, la virgen. No me parece nada. Hemos hecho, se ve ahí demasiada gente. ¿Qué va? ¿Qué va, dice? Vale, aquí vamos a tirar una para acá. Una para acá. Y como no tienes movimiento ya por usar las ondas, quédate así y luego decidimos para dónde vamos. Bueno, que es la música de los horarios. Vale, ¿qué tenemos aquí? Bien. Bien. Muy bien. De hecho, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Vale. Pues... Oh, y además con esto. Ya está. O sea, me han resuelto la vida. Mierda, bastante gorda. Vale, y tenía por aquí... Este. Más hongo azul. Es que muy tranquilo, porque mi sistema natal es muy bueno. Por una vez en la vida, he tenido suerte. Ah, ¿qué límite tenía yo puesto? 10. 10. Ah, porque no tengo senador, correcto. Y esto al final se quedó bendito igual. Pues nada, tira. Uah. No tarda tanto en pasar turno, pienso yo. Además, los cálculos los está haciendo mi ordenador. Así que debería ir. Oh. Vale, forma de vida, ruinas, forma de vida subterránea. Vale, este sistema también me gusta. ¿Por qué no puedo colonizar? Ah, sí que puedo. Lo que pasa es que no tengo pasta. Vale. Ah, claro, que tú colonizamos a base de pasta. Soy capitalista. Capitalista. Será muy loco. Uff, y parece que el coste aumenta. Decías, sería muy loco estar colonizando en dos sitios a la vez. ¿Por qué no? ¿Si puedes? Claro, te vas a quedar sin comida, pero bueno. Y que más que como te pases con a la hora de colonizar, tu comida se va al tacho. Lo que pasa es que tal y como hice las cosas, no tengo mucha tecnología de construir todavía. Entonces estoy invirtiendo ya directamente en tirar para adelante y a ver qué pasa. Tío, tú puedes construir rápidamente gastando dinero. Ya, pero el dinero... El dinero está para gastarlo. El dinero lleva tiempo, sacarlo. Bueno. Si fueras un carraza. Decime quién eres. Tengo que gestionar. A todo esto, que tampoco me fijé. No me dice todavía el nombre, ¿no? Sí. Vale. ¿En qué constelación estás tú? ¿Te lo sabes? Ah, te lo digo ahora, espera. Es que viendo a ver qué elijo en mi misión. Cuenta de esto, pero va a estar rendiendo una falta. Y esto no es resulta de estos. Esto puede estar bien. A ver, constelación. Piquixi. ¿En serio? Sí, no. ¿Estamos en la misma? Sí. Bueno. Estamos en la misma, sí. ¿Qué problema, eh? ¿Qué problema? Son cosas que suceden. Turnos, tres turnos. Me parece bien. Pues voy a tener que asignarte ya.
Pero me tienes bloqueo 4 turnos, vale. Y como pagué allí, ahora no puedo coger a este otro. Pero bueno, este es de 4 y sin gaseos. Yo creo que puedo prescindir de él. Había... Sí, voy a seguir investigando. No tener más este. Y aquí a lo mejor debería quitar esto y poner esto primero para hacer esto por la misión. Ah, no, que no cogías al final. Ah, no es por la misión, no es por la misión, es por esto. Oh, sí. Claramente, además. ¿Y hay alguno más que desbloquear? Este de aquí. Vale, pues entonces después de eso me voy por aquí abajo. Tengo que pillar uno. Tundra o Mediterráneo. Pues creo que voy a pillar tundra para variar un poco. O si no... Si no, puedo basarme en lo que tenga por aquí. Dos volcánicos. Y aquí... Lo mismo. No hay mucho que rascar. Vale, y este otro... ¿Estás en la mitad para arriba o en la mitad para abajo? Para arriba. Mediterráneo árido. No es ningún espacio este. Pues este. Muy, muy, muy gracias. Ah, ¿y qué más me daba? Que no me fijé. Vale, este está gracioso. Y muy sacro el juego, ¿eh? Interesante. Sí, teníamos poco interés en estar juntos y nos juntó. Eso es bueno. un poco chof, pero bueno. A ver. Podemos negociar. Yo soy más fan de negociar antes que obligarme a mí mismo a tener que trabajar entre granadas. Pues esto me mola. Y esta es forma de vida. Vale. Entonces lo que voy a hacer... Tóxico... Nieve... Hielo... Y yermo. Lo que voy a hacer es... Pero el más cercano es aquel de allí. Vale, sí. Voy a ir con este y ya está. Lo que pasa es que... ¿Dónde se pillaba? Aquí. Pero voy a tardar mucho en sacar eso. ¿Planificando? ¿Eh? Si estás planificando, planifica entre turnos, hombre. Que si no... Estoy panificando. Panifícate. Ah, cierto, que tengo esto sin hacer. Pues desde aquí hasta aquí son suficientes. Y tengo para poner... Sí, pues venga, pon. Total. Dime, por favor, que eres una facción menor. Me harás muy feliz. De hecho, probablemente lo seas, así que... Puedes cambiar. Anda, muévete, que si no nos dan las uvas. Y a vosotros... Pues voy a tener que pillarme las dos. Voy a tener que pillarme las dos.
Genera muy poca ciencia, tío. ¿Y yo? Esto me va a frenar. Claro que sí. Ahora mismo. Qué básico. Oh. ¿Esta facción? Ah. Oh, de verdad. Qué chica mierda. Sabana. Es esta mierda. Vale, tengo aquí un sistema que me mola. Una facción que da hackeo. Venga ya. Sí, hay una. Hay una, efectivamente. Vale, justo el que ya quería coger. Esto. Esto es increíble. Bueno, ya que tú estás hacia el sur, yo estoy pillando el norte. Eso depende de lo que tú llames el sur. Yo de momento estoy mirando. Voy a mirar todos lados. Para dónde estás tú. Y delimitar mis propias fronteras. Vale. ¿Qué es esto? Ah, no, no es esto. Vale, es esto. Tengo que hacer eso porque si no me dan las uvas. Y luego tendré que hacer esto. ¿Qué tengo? Un fértil. ¿Qué hace esto? No me queda claro qué hace este edificio. La red de transporte planet. Ah, sí, es lo que te iba a preguntar antes. Pero tienes que irte a la. Tienes que irte a la. A la tecnología. ¿Ya la tienes investigada? Sí. Vale, es un fallo. ¿No ves que a veces se van las descripciones? De las cosas. 3 de industria por persona, por planetas con depósitos estratégicos. Y más 1 de industria por persona en planeta. Vale, gracias. Joder, no me. Me sorprende que todavía tengas estos fallos, pero bueno. A mí no. No los han solucionado desde el principio. Han pasado los parches y les ha dado exactamente igual, así que. ¡Hombre! ¿Ya me has visto? No. Me estoy flipando diciendo, uff, nuestras fronteras están muy cerca. Que he encontrado unos viejos amigos de la Endless Space 1. ¿Una facción menor? ¿Sí? ¿Me la das? Darte yo cosas. Qué chiste. No, no, no. Aunque me des una poca población, me diga. No, 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 no. No pasa nada, hombre. Ya llegaré. Ya llegaré a visitarte. Ah, coño, que esto está. ¿Dónde estaba? Aquí. Tengo que hacer esto. Y tarda la vida también. Pero lo necesito. Lo necesito, lo necesito. De esto gano. Uno. Sí, así lo tengo equilibrado más o menos. Vale. Venga, que en el siguiente corredor ya puedo empalmarme, por mal que soy. Mal no, peor. sí, tú espera ahí. Y tú cuando llegues tal, vale. Esto va yendo, va yendo. ¡No! ¡Ya llegaron los piratas! ¡Hombre! ¡Me tardaban! Ajá. ¡Hostia! Cede. ¿Qué? ¿Estás aquí? Sí. No estás muy lejos, ¿eh? Ya. No estás muy lejos de mí. Te creo. Uf, ¿qué problema vas a tener? Bueno. ¿Qué problema voy a tener yo, querrás decir? Sí. Vamos a establecer que Janus es tu frontera, ¿vale?
¡Janus! Sí. Si está a un sistema de mi capital, tío. ¿De verdad me lo estás diciendo? Te lo estoy diciendo de verdad, sí. Yo creo que mi frontera debería ser mínimo Jakim. ¿Jakim? Sí. ¿Sabes que justo debajo hay un planeta mío ya? Bueno, pues coloco yo control mío en Jakim y ya quedamos ahí con frontera, no pasa nada. Lo dudo mucho. ¿Lo dudas mucho? Sí. ¿Tienes tecnología para colonizar Jakim? Sí. Maldita sea. ¿Tú qué te crees? Me creo que no me gusta cómo está yendo esto y acabamos de empezar. Eso es lo que me creo. Vamos a tiempo de reempezar si te ves muy mal. ¿Quieres reempezar? No, no. Seguro, nos vamos a matar entre nosotros y va a ganar la máquina. No. ¿Por el sur ya exploraste todo? Sí. Joder, rápido fuiste. Es pequeña la rama esta. Pequeñito. Vale, pues déjame revisar una cosa. Ay. Yo como quieras, pero... Mira, tú te quedas con Jakim, yo me quedo con Janus y Virius queda en terreno de nadie. ¿En terreno de nadie? Porque no puedes colonizar, cabrón. Ni puedo ni quiero, me parece una mierda de sistema. Vale. Okay. Me parece bien. Vale. A ver, vamos a construir aquí. Ah, espera, que tengo que palmar. Amebas. Ya puedes. Sí. Joder. Y podría haberlo hecho antes si hubiera tenido que enviar recursos a mi colonia. Que estaba perdiendo un montón de comida. Pero sí, crezco a velocidades asombrosas. O sea, ahora tengo 3 de población. De los míos. Bueno. ¿Sabes cuánto gano de comida? No. Solo por población. Gano 8, 10 por población. Así. Porque, bueno, es un poco falso. De base 5 y 5 más en fértil. Mi planeta natal ahora mismo está generando 22 de comida. ¿22 de comida? Yo 53. Pues así estamos. Pero bueno, ya sabes cómo va esto. Esto sube ecologismo y esto sube ecologismo. Esto cuesta 4 turnos y esto costará la vida, ¿verdad? Estamos empatados como los últimos de la partida. No me sorprende. Esto siempre empieza así. Bueno, siempre. Lo que tengo que pensar es, ¿me compensa hacerme ya? Estoy dando muy fuerte. Elogios para ti. Vale, tengo que estoy hacer... pensando si me compensa hacerme ya la colonizadora. Si hago colonizadora, pierdo uno de población, ¿verdad? Sí. Vale. Te lo pone ya en el coste. Sí, aún no. En el momento. Me queda poco. Vale. Lo que pasa es que seguro que tienes tu planeta principal cerquita de Janus. Que está justo porque encima, yo, tío. Claro, es que yo, como por eso has acabado antes de colonizar, es que entre mi planeta principal y mi primera colonia hay un agujero negro. Literalmente. Entonces es un puto problema. Uf, ¿cómo estoy notando? La falta de industria. ¿Cómo la estoy notando? Madre mía. ¿Cómo está? Si no necesitas industria. Uf. Tío, genera dinero. Generas dust y todo lo que harías con industria lo pagas. Sí, cuando tenga la tecnología de hacer eso. Que como resulta que tampoco genera una mierda de ciencia, tampoco tengo para hacer eso guay. Pues vete e investiga un poco de ciencia y gástalo en... Y gasta el dinero en construirte rápido los edificios. Es que no sé dónde está el drama. Drama no hay ninguno, hombre. Drama no hay ninguno. Bien, esto ya está como lo quería.
Entonces, aquí la que queda, ¿de qué tipo es? Forma de vida, forma de vida. Vale, como por ahí eso ya está investigado, pues igual sí que me compensa quedarme ahí un rato. Y tú... Sí, tú vente hasta aquí y luego vemos qué hacemos. Vale, voy a tener uno de diferencia, pero creo que me vale. Transvivir. Vale, dicho esto, esta era el must have, esta también lo tengo que pillar. Vale, y después de esos... ceniza que me daba. Vale, creo que voy a ir a este. Pero quería priorizar tanto esto. Yo creo que no. Esto sí, pero quiero ser de los primeros. Pero... la que tenía que priorizar ahora era esta de aquí abajo. A ver. Si retraso esto... y yo eso... Ah, y los piratas me van a empezar a dar por culo, claro. Claro, claro. Bueno, vamos a intentar rushear esto de aquí. Y luego veo cómo gestiono. Joder. Las máquinas, porque tardan en pasar todo. Aleluya. Ahora los piratas pueden hackear. Ahora se ve esto. ¿Qué te parece? Somos los hackers. Hackers. Vale, esto está aquí. En el turno 15. Vale, ahora ya tengo aquí esto generando lo que necesitaba. Vale. Este otro también está trabajando. Mierda, yo gano más de lo que quería de esto. Oh, ganamos. Pues... ganas mucho. A ver, no es un problema, pero me cundía equilibrar una historia. Me cundía equilibrar una historia y no voy a poder. 72... 39. Madre mía. Vale. Como el otro se va a hacer tarde o temprano, vamos a marcar esta. Que además es muy interesante. Entonces ahora... vale. Ahora tendría que coger por aquí y ponerme esta, esta, mierda, y esta otra. Vale, aquí tengo, no, y la otra nave llega aquí. ¡Buenas elecciones! Próximamente. Todo va como quiero. Todo está bien. Vale, pues hasta ahora.
Debieron de reequilibrar los costes de colonizar porque están creciendo maravillosamente. ¿A qué te refieres? ¿A que cuesta mucho colonizar? A que se duplica de un sistema a otro. Tú, si no podías hacer lo que te le diera el Namo con esa fracción. Es lo que quería. Y eso no tenía ningún sentido. Vale, aquí. Vale, este ya lo estoy haciendo, sí. Entonces, hasta que. Traca, traca, traca. Vale, ahora empieza el verdadero juego. Esto aquí y esto aquí. Vale. Y ahora estamos pillando eso, correcto. Pues aquí cuánto me costaría. Bueno, bueno, bastante. Igual para cuando llegue puedo hacer. Dígame. No puedo. Vengo ahora. Ya estoy. Hey. Nada, era mi hija que estaba jugando al Animal Crossing. Vale, ¿por qué tengo la abuela? Misión en solitario. En... Joder. A ver, lo voy a hacer porque me mola esto, pero menuda mierda, ¿eh? Este sistema no me llamaba. No me llamaba, pero es que nada. Vale. No lo tengo para coger próximamente. Voy a esperarme a tener una sonda y tiro para arriba. Vale, tú. Dame más, por favor. Ah, espera. No tienes ninguna de senador todavía, ¿no? Es que eso cundía. Y también me cundía tener más de esto. Pero bueno, eso da más cuenta más adelante. Venga. Vamos así. Y no me sale el indicador. Y eso es aposta. Pero aquí sí sale. Pero aquí no sale. ¿Será por lo de la curiosidad? No, porque aquí también la tengo. Ni idea. Me ganas por un punto, tío. Madre mía, impresionante. Totalmente, totalmente. Ah, ya tengo los. No pasa nada, el Imperio Desconocido, que será los Nakanim. No, van a ser, no, no son los Nakanim, tienen que ser los. ¿Cómo se llaman estos cantores? Los que siempre fallan en sus arcas. Los Botiani. Los Botiani también están abajo, seguro. Y los que tienen tantísimos serán los. Me encontré con los Riftborn, por cierto. ¿Ya? Sí. Ya. Vale, tal y como quería. No, no, no es tal y como quería. Me has mentido. Ya me imaginaba. No, eso ni me puse a hacerlo, te lo digo así. Se supone que ahí, vale. No, yo tampoco hice nada de eso. Espera tres sistemas con una flota para encontrar la academia. El primero recibe pasta. ¿A qué le llamas flotar? Pues a ir con la nave, yo supongo. O... Espera, es que no leí muy bien. Explora los tres sistemas con una flota. Pues están a tomar por culo. Y los Riftborn pasaron por algún lugar, pero no sé muy bien dónde. Vale. Hola, Riftborn. Te ofrezco la paz.
Improbable. Vale, ¿sabes qué pasa? Que soy pacifista. ¿Me puedes obligar? Me puedo obligar. Pacifista no sé, pero... Con nazi sí, ¿eh? ¿Nazi por qué? Porque me obligas ahí. ¿Qué es esto? Deja obligar a la gente, hombre. Vaya. Vaya. Vergüenza. Claro. Claro, claro. Venga. Te compro. Esto es... Esto es que no son otra mierda. Vale. Ah, no, claro. No, claro. No lo entiendo. Pero ya me da igual. Sistema acogido. Vamos aquí. Vale. Sí. Aquí debería tener ya. Eso es. Eso es. Vale. Luego, esto si subiese. Pero van a tardar 6 turnazos. Ocupan 6 turnos. Bueno, y esto 50. O sea, tampoco. Tampoco hay mucha diferencia. Vale. Eso me da más igual. Y esto... Este es el que me mola. Me parece una chetada. Vale. Bien. Y esto me parece muy bien. Vale. Tenemos que ir ahí a sobornar a estos. Esto es sistema de ellos. ¿Y por qué lo tengo? ¡Ah! Igual fue por la exploración aquella. Hostia, este molaba. ¿Y este de aquí por qué lo veo? Tuvo que ser por la cartografía aquella. Has hecho sobornar, pero tú no sobornabas, ¿no? Es que cuando negocio con los neutrales... No es con reputación, es con pasta. Les doy pasta y... ¡Ey! Molamos. ¿Ah, sí? Sí.